Buenas tardes. Les damos la bienvenida a este espacio de diálogo con la ciudadanía, liderado por la Superintendencia Financiera de Colombia y el Politécnico Gran Colombiano. Transformación digital de la industria financiera, retos, oportunidades y riesgos. Evento originado desde la sede del Politécnico Gran Colombiano en la ciudad de Medellín, en el que podrán participar los ciudadanos, empresarios, comunidad académica, exalumnos, organizaciones y, en general, todas las personas interesadas en interactuar con los servidores públicos de la Superintendencia Financiera. Aprovechamos para enviar un saludo a quienes nos ven a través de nuestros canales. Nos acompañan en esta oportunidad el Superintendente Financiero de Colombia, el doctor Jorge Castaño Gutiérrez, el rector del Politécnico Gran Colombiano, doctor Juan Fernando Montañez, y el director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional, doctor Sebastián Chacón Marín. A los tres les damos la bienvenida y les agradecemos de antemano por haber aceptado esta invitación. El espacio de diálogo de hoy lo hemos dividido en cuatro momentos. Primero, escucharemos las palabras del señor rector del Politécnico Gran Colombiano. Luego, tendremos el saludo del director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional. Después, el superintendente financiero nos hablará de la transformación digital de la industria financiera, retos, oportunidades y espectáculos. Y por último, abriremos un espacio para resolver las preguntas del público que nos acompaña en el auditorio o que sigue nuestra transmisión en línea. Aquellas preguntas que por motivos de tiempo no puedan ser resueltas durante el conversatorio serán respondidas por la Superintendencia Financiera dentro de los 15 días siguientes a su recepción mediante los canales habilitados para este propósito. Para la Superintendencia Financiera es de gran importancia promocionar y desarrollar estos ejercicios como medio para interactuar con la ciudadanía de las diferentes regiones del país. Los espacios de diálogo constituyen a su vez uno de los pilares fundamentales del buen gobierno en la gestión pública y en los ejercicios de participación ciudadana, dentro de una cultura de transparencia y diálogo entre el Estado y los ciudadanos con el fin de elevar los niveles de credibilidad y confianza de los ciudadanos hacia sus autoridades. Iniciamos entonces nuestro espacio de diálogo con las palabras del señor rector del Politécnico Gran Colombiano, doctor Juan Fernando Montañez. Bienvenido, señor rector. Muy buenas tardes para todos. Doctor Castaño, bienvenido a su casa, a nuestra casa, a nuestro poli. Doctor Gualteros, doctora Daisy, doctor Sebastián, muchísimas gracias por la invitación. Estoy llegando hoy de Bogotá. Les quiero contar que llevo 2 semanas y media en el cargo, hijo de esta casa, graduado del Politécnico a mucho orgullo de Mercado y Publicidad. Trabajé para esta institución desde el año 2000 hasta el año 2013 en diferentes posiciones y la vida me dio la oportunidad de recorrer otros caminos en el país y por fuera del país, pero siempre enfocado en trabajar para instituciones de educación superior, ya que mi vocación algún día entendí y precisamente en este departamento el impacto que tenía trabajar para universidades e instituciones de educación superior en la transformación del ser humano, entendiendo que la educación es realmente lo único que hace que nosotros podamos surgir en la vida, porque lo que tenemos en la cabeza es lo único que no nos quita a nadie. Ese día entendí que me quería dedicar a esto, ese día entendí que quería liderar organizaciones y me preparé para llegar acá y hoy con mucho orgullo puedo decir que estoy de vuelta en mi casa. Es un verdadero honor para mí. Hoy tenemos una charla muy interesante y quiero agradecerle, doctor Castaño, por su tiempo. Hablar de transformación digital en la industria financiera es un tema supremamente importante y sobre todo regular un sector que tiene un impacto muy importante hoy en día en la educación, entendiendo que estamos financiando un gran número de matrículas en este post-COVID, post-pandemia o pandemia todavía, y la importancia de lo que significa la transformación digital de un sector tan importante como es el sector financiero. Y no solamente el sector financiero, sino todos nosotros en la educación venimos en un proceso de transformación muy importante y el POLI hace 14 años le apostó precisamente a eso, a través de un modelo de educación 100% virtual.
Hoy, Politécnico Gran Colombiano es la segunda universidad privada más grande de Colombia, con un poco más de 50.000 estudiantes. Gracias a apostarle a la transformación digital con su modelo de educación 100% virtual, 14 años de estar trabajando en esto. Y puedo decir con orgullo que hice parte del equipo que lanzó ese proyecto y que hoy, con mucho éxito, tiene los estudiantes que le dije que tenemos matriculados. Y estamos graduando precisamente el lunes y martes acá en Medellín. Tenemos dos días de ceremonias de grados y tenemos en estas próximas tres semanas 6.678 estudiantes graduados del Poli, gracias precisamente a apostarle a este tipo de metodologías que democratizan la educación superior en un país como el nuestro, que necesita realmente de esas oportunidades, y esa es la apuesta de nuestra institución. Seguir educando colombianos con educación de calidad pertinente y sobre todo transformando con nuestro ADN seres humanos que van a impactar positivamente la construcción de Colombia, que tanto lo necesita. Para mí es un verdadero placer darle la bienvenida. No le robo más tiempo, pero me siento supremamente orgulloso de que este tipo de charlas realmente se compartan en este tipo de ambientes, como son los ambientes académicos que nos permiten seguir construyendo conocimiento. Señor Superintendente, muchísimas gracias. Doctor Sebastián, muchísimas gracias. Con su permiso. Muchas gracias, señor rector. A las personas que nos acompañan en el auditorio, les recordamos que hemos destinado una franja para que ustedes puedan realizar sus preguntas a viva voz. Y a quienes nos acompañan a través de nuestro canal digital, les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del chat o enviarlas al correo audiencia@superfinanciera.gov.co. A continuación, invitamos al director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional, doctor Sebastián, para que nos dé sus palabras. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, señor superintendente financiero, doctor Jorge Castaño, doctor Juan Fernando Montañez, rector de nuestra Casa de Estudios Politécnico Gran Colombiano. Muy buena tarde para las directivas, profesores, estudiantes que nos acompañan presencialmente y de manera virtual en este momento. Cuando la superintendencia se acerca al Poli a proponernos hacer esta charla, aceptamos complacidos. Ha sido una apuesta decidida también desde nuestra formación virtual y también una apuesta innovativa, metodológica, la transformación digital. Y con esto quisiera hacer tres breves consideraciones, precisiones para introducir la charla del doctor Jorge. Una, la innovación financiera en nuestro país ha venido avanzando desde los 90s. Una apuesta que era necesaria, había una necesidad por parte de la empresa de acercar mucho más a todos los ciudadanos colombianos, y una apuesta casi que internacional. Esto, hace ya unos años con la Cuarta Revolución Industrial, se ha venido desarrollando. Ya vemos que las operaciones se hacen en la inmediatez, por medio de un celular, apalancando ese tema de tecnología y lo financiero. Segunda consideración es cómo está las fintech o la transformación digital en Colombia. Somos el tercer país en la región en número de empresas en transformación digital y en fintech, 322 empresas. Se dice que, de acuerdo a datos oficiales, el 28 millones de colombianos están bancarizados y cerca del 12% utilizan medios digitales para operar y hacer sus operaciones financieras. Esto es un poco más del 3 millones de habitantes. ¿Qué quiere decir esto con estas cifras? Hay una oportunidad de crecimiento importantísima, crecimiento económico, de desarrollo, de que hagamos parte realmente de una comunidad innovadora, que es lo que va a girar en el futuro cercano y pospandemia, como decía el rector, la economía. Y una tercera consideración muy importante es la educación. La educación
cómo se adapta a estas nuevas metodologías. Se dice que muchas veces la industrial, lo productivo, va más rápido que los fenómenos o la universidad o que la misma regulación que seguramente nos va a compartir nuestro superintendente al respecto. Entonces, de acuerdo con esto, en el Poli hemos tomado una firme decisión de montar nuestros programas, no solo a través de la innovación metodológica en la virtualidad, sino que los temas que impartimos, como el fintech, como el big data, como la inteligencia artificial, sean componentes de programas como nuestro nuevo MBA virtual, que compone esta serie de competencias y asignaturas, y lo mismo hacemos en nuestros programas de negocios internacionales y de economía. Por lo cual, y al ver esta oportunidad, cobra relevancia para nuestros estudiantes y comunidad en general, sus palabras y su charla, señor superintendente, para acercar a nuestros estudiantes que están familiarizados con el tema, y sabemos que esto ha venido cambiando también de una manera exponencial, que quizás lo que conversemos hoy, mañana ya pierde vigencia, como la noticia de esta mañana sobre la regulación de China en colocar sanciones a operaciones en blockchain. Muchas gracias a todos, muchas gracias al superintendente por acompañarnos el día de hoy. Gracias, señor director. Y bueno, sin más preámbulos, le damos la palabra al señor superintendente financiero, Jorge Castaño Gutiérrez, quien nos hablará acerca de la transformación digital de la superintendencia financiera. Bienvenido, superintendente. Muchas gracias. En primer lugar, quiero extender un saludo muy especial, señor rector, desearle muchos éxitos. Soy testigo de primera mano de lo que significa tener la oportunidad de vivir y crecer y lograr cumplir esas metas en una organización. Me sucedió a mí y comparto esa identidad con lo que usted estaba mencionando de haber trabajado y tener la convicción de, por un buen tiempo, soñar liderar organizaciones. Ese es también parte de mi historia y realmente sé, soy testigo de los buenos resultados, eso significa. Señor director, también muchas gracias por abrirnos la puerta de su universidad. A todos los estudiantes y a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, para nosotros es muy importante poder tener este espacio, un espacio de conversación. Este es un espacio que lo que busca es escuchar, ¿sí? Tener planteamientos, tener ideas, no solamente de lo que está sucediendo en la industria financiera, sino que todos podamos elementos fundamentales hacia adelante de lo que significa para nuevos talentos, retos, oportunidades, desarrollos profesionales, ajustes de programas, en fin, tantas posibilidades que una charla como estas puede plantear acá en la ciudad de Medellín. Qué bueno estar acá en el Poli, muchas gracias de nuevo por esta invitación. Para nosotros como superintendencia, el primer mensaje que queremos enviarles es: somos una superintendencia para todo el país, que está desarrollando específicamente una tarea fundamental de poder apalancar la transformación de una industria que es estratégica para el bienestar de todos los colombianos. Por eso nuestra charla denominada Retos, Oportunidades, pero sobre todo riesgos que hay que saber gestionar en una transformación digital que toca a todas las industrias, que toca a todos los negocios, pero por supuesto en la industria financiera ha tomado mucha más velocidad recientemente y los cambios son cada vez más dramáticos y más rápidos. Entonces, desde ese enfoque, voy a compartirles un par de cifras, tres reflexiones fundamentales en todo este contexto y luego, pues por supuesto, poder interactuar con todos ustedes va a ser fundamental. El primer gran mensaje de todo esto es qué tanto realmente una industria financiera se transforma. La industria financiera, lo primero que se nos viene a la cabeza no solamente es la ortodoxia y la formalidad, la dificultad de ser flexibles, la dificultad o la duda de poder movernos a pensar de una manera diferente. Y cuando decimos podemos, lo estamos diciendo en plural porque la superintendencia, las autoridades hacen parte de un sistema financiero y así nos acostumbramos a vivir, así nos enseñaron a vivir, rigidez, formalidad, una industria donde todo el mundo usa trajes azules, todo el mundo usa las mismas corbatas, todo el mundo piensa exactamente igual y todo el mundo cree que se desarrollan los negocios de la misma manera. Claramente ese no es mi caso, claramente ese no es el caso de lo que está viviendo el mundo y claramente hoy el país está demandando cambios muy rápidos y muy efectivos para generar un bienestar colectivo. La industria financiera hoy está encontrando un escenario que le permite hablar de transformación digital.
por competencia, por conveniencia, por reducción de costos, por múltiples razones, hoy la industria financiera encuentra un escenario donde cambiar desde la apalancarse, desde la tecnología, es fundamental de todo este escenario. ¿Cuáles son los cambios que nosotros vemos fundamentales en el entorno, en el relacionamiento de cada una de las operaciones que suceden en el sistema financiero? Gestionar el ahorro del público, invertir, comprar un seguro, etcétera. Está apalancado en múltiples escenarios. Tal vez el director lo mencionaba, la tecnología no ha sido nunca ajena al sistema financiero. Por allá en el año 76 llegó el primer cajero a Colombia y la preocupación más grande era qué vamos a hacer con un cajero que tiene plata si existen los horarios de las oficinas. Y un cajero va a estar ahí disponible para que las personas puedan llegar a retirar dinero en efectivo y eso seguridad. Y estamos hablando de año 1976, unos retos que cada vez hoy parecen más silvestres, cada vez parece más natural encontrar en el país cerca de 15 mil cajeros aproximadamente que existen en nuestro país. Hoy la tecnología está presente, pero los cambios son cada vez más rápidos y más disruptivos. Hablamos incluso de dinero que no es dinero, hablamos incluso de transacciones y de inversiones sobre activos que no vemos. Estamos hablando de un mundo en donde ya ser centralizador de algo es una desventaja significativa y todo el mundo se está moviendo a ser descentralizados, donde la intermediación a veces como que sobra. ¿Cuál es el valor agregado si yo puedo obtener otras cosas de una manera muy directa? Múltiples casos de esos están enmarcados dentro de toda esta realidad que sucede en el sistema financiero. La noticia importante es que las autoridades están aprovechando esa transformación digital con un elemento esencial y es la posibilidad de generar una estrategia que es clave para el país, denominada inclusión financiera. Vuelvo y juega, hemos hablado muchos años también sobre inclusión financiera. Ya no es tener una cuenta de ahorro, ya no es tener un microcrédito, ya no es tener un seguro, es cómo somos capaces de vivir en ecosistemas donde todos podamos interactuar incluso en el día a día. Cómo soy capaz de obtener mi comida, cómo soy capaz de transportarme, cómo soy capaz de poder pagar mis servicios públicos, poder comprar y satisfacer mis necesidades. Ah, y está el banco. Bueno, pero el banco es el medio para poder hacer estas cosas. Ah, está nuestra entidad que administra el ahorro para la pensión. Ah, está la entidad que administra un seguro. En fin, tantas cosas en esos ecosistemas, pues claramente están montados sobre esa expectativa que tenemos. Las tradicionales oficinas, por ejemplo, de grandes barrotes, un vigilante parado en la puerta que decide arbitrariamente quién puede entrar y quién no puede entrar y cómo, porque además si usted entra con una cachucha, pues se la tiene que quitar y las gafas incomodan, y ni qué decir ahora con el tapabocas. Ese tipo de situaciones y de contexto de lo que es una oficina, pues está cambiando y va a tener que cambiar. Los consumidores quieren otras cosas. Las personas están exigiendo unos cambios fundamentales en la utilización de canales digitales, por ejemplo. Una promesa de valor de 7 días a la semana, 24 horas al día, cuando hace muy poco los periodistas nos preguntaban todo el tiempo, súper, ¿y cuáles son los horarios del 24 y el 31 de diciembre? ¿Cómo así? Sí, pues van a abrir, no van a abrir. Los bancos decidirán. Hoy ya se vuelve una práctica recurrente. Las oficinas de los bancos en las grandes ciudades de 9 a 3 de la tarde o a 1 de la tarde, dependiendo. En algunos lugares los servicios los domingos. Eso se acabó. Se tiene que cambiar y avanzar a un entorno donde si yo necesito disponer de mis recursos a X hora desde cualquier lugar del país, lo pueda hacer o desde el exterior. Definitivamente la llegada de nuevos actores, de nuevas tecnologías, nos tienen a nosotros que mover en esa estrategia de inclusión financiera. Cuando la superintendencia inicia en una labor de generar unas reglas como estructura de política pública para que todo el mundo pueda tener un campo nivelado, la necesidad fundamental de todo esto era una apuesta en el año 2017, más o menos 2018, de ¿será que sí somos capaces de mover esta industria tan pesada y tan compleja? Y hay en esa línea de trabajo diferentes segmentos que nos han permitido empezar a generar unos resultados bastante positivos. La pandemia aceleró todo esto. No tengo que entrar en esa discusión, unos momentos muy desafortunados para todo el mundo, empresas, hogares, desde el punto de vista de salud, económico, en fin. Estamos hasta ahora tratando de sacar la cabeza y salir adelante como efectivamente está sucediendo. Pero la pandemia trajo, dentro de muchas cosas, algo que podría uno calificar positivo y es
que rompimos un mito cultural, rompimos una forma de hacer las cosas, y es que ahora ya es más sencillo interactuar en una pantalla. Hoy muchas personas seguramente nos están viendo, algunos aquí presentes, a los cuales agradezco su asistencia, y muy seguramente otro gran número de personas a través de una pantalla. Pues los servicios financieros también cambiaron a la evolución de tener una intensidad mucho más grande en operaciones no presentes. Estábamos muy bien pensados tal vez en operaciones presentes. Déjeme ver su cédula, déjeme ver que usted es usted, ponga acá su huella, y ese era un estándar de seguridad. ¿Y qué pasa cuando nos quedamos todos en nuestras casas? ¿Y qué pasa cuando nos toca desde un computador y no desde el sistema mismo del banco acceder a hacer transacciones? ¿Qué pasa si yo siento el temor de hago una transacción en internet, por eso me van a quitar la clave, puedo perder mi dinero, pero necesito comprar un bien o un servicio que solo lo venden? Y eso fue lo que sucedió en la pandemia. Y esa pandemia ayudó a que culturalmente el país diera un salto muy importante en adopción tecnológica. Y es algo que no debemos dejar de perder, no podemos perder. Eso no es algo que tenemos que tener nosotros consolidar para efectos de que esta transformación digital sea realmente una realidad. Los jóvenes y los no bancarizados, los jóvenes, la generación del cambio, está demandando unas cosas totalmente diferentes. Un driver de toda esta transformación está asociada a esa necesidad de un entorno totalmente diferenciado. No solamente trámites, no solamente horarios, es productos y es servicios. ¿Qué cosa más incómoda entrar a un establecimiento y no tener en ese momento en el bolsillo un billete y tener ganas de comprar un café o algo y uno lo primero que piensa es: uy, ¿será que sí reciben tarjeta? ¿Cuánto es la compra mínima, Bessy? Y entonces la vecina dice: no, si no me compra más de 15 mil, no. Ese tipo de discusiones no son naturales en un entorno en donde queremos transacciones digitales. No son naturales en donde queremos que vivamos, que podemos vivir en un sistema digital. Transporte. Hagan el ejercicio. Salgan un día de esto sin un peso en el bolsillo, no es mucho lo que uno pueda ir haciendo. Cada vez menos, por supuesto, el transporte masivo ya recibe medios digitales, pero resulta que esos medios digitales no se comunican entre ellos súper. Y entonces, ¿cómo hacemos? Tengo que tener 3 tarjetas, 4 mecanismos de pago, y entonces surge la estandarización. Sí, pero es que eso solo pasa en Bogotá. Si yo estuve ubicado en Apartadó, en Chigorodó, en Ecoclí, y allá sí no, allá no hay cobertura de internet, súper, usted está hablando paja. ¿Qué hacemos con todos esos retos? Los jóvenes y la población que está demandando una nueva generación también de productos y servicios financieros. Toda esa transformación digital para nosotros ha sido una estrategia de lograr consolidar muchas cosas que en la pandemia realmente nosotros evidenciamos. Hoy la política pública está permitiendo el uso de muchas tecnologías. El director mencionó 2 de las más trascendentales: inteligencia artificial, blockchain, pero no son las únicas. Mi invitación con esta diapositiva es que tanto nosotros somos capaces de saber o entender, ser sensibles a que esta tecnología está hoy en nuestros productos y en nuestros servicios financieros. Si yo estoy en una universidad, si estoy pensando en hacer un posgrado, ¿qué tanto estoy yo preparado para tener un nuevo talento que sea capaz de satisfacer estas necesidades si quiero participar en esta industria? Las máquinas harán muchas cosas y reemplazarán mucho trabajo manual y operativo. El camino, entonces, de aprenderme una fórmula, el camino de tratar de montar una macro en Excel, por decir cosas más sencillas, o tratar de proyectar en un PowerPoint unos datos, pues ya no es lo que me está generando una ventaja competitiva. Eso me lo hace unas aplicaciones mucho más potentes que visualizan de una manera más bonita y fácil de entender los datos. Pero ¿de qué me sirve ese dato? ¿Yo qué hago con esa información? ¿Cómo soy capaz de estructurar una estrategia que me lleve a cumplir un resultado y cómo la mido? Ahí es donde tenemos nosotros, ustedes, estudiantes, nosotros como autoridades, el sistema financiero, en generar verdaderas herramientas y verdaderos talentos. El consumidor en el centro de la discusión. Eso suena muy bonito, pero en el sistema financiero, ¿en qué se traduce? Esa combinación de poner a las personas en la mitad y de poner esas tecnologías habilitantes es lo que debe generar un cambio. Computación en la nube. Los abogados nos rompemos la cabeza pensando ¿y cómo se celebra un contrato de computación en la nube? Los ingenieros de sistemas dicen, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo una restricción para acceder a quién me cuida los datos? ¿Cuál es la seguridad de la información? ¿Qué tanto me deja ampliar o disminuir? ¿Yo cómo puedo trabajar con toda esa información? Pues hoy todas las entidades del sistema financiero tienen procesos
y productos montados en la nube. ¿Y eso sí sirve, Jorge, o eso es tal vez algo de moda? ¿Han escuchado los neobancos? Seguramente sí. Un neobanco es eso, un banco que nace en la nube, punto. Sin tener que tener grandes y grandes metros cuadrados donde almacenan aparatos, donde almacenan unas grandes tecnologías para tratar de asegurar un proceso o para tratar de ofrecer un producto o un servicio. Pero si el negocio no me da o si me toca expandirme, ¿cuánto me demoro en ese proceso de ampliación? Hoy la nube les da a todas las entidades financieras capacidades funcionales muy potentes. Programación en la nube, aproximación de información o cómo estructuro una red de servicios financieros o de cualquier otro tipo de interacciones que están teniendo las entidades financieras con todas las personas. Lo segundo, tecnologías descentralizadas de información, DLT o blockchain como se conoce. ¿Eso solamente son los criptoactivos? No, eso es uno de los múltiples casos de uso. El blockchain ya está presente en muchas de las cosas que estamos haciendo hoy. Les voy a poner dos ejemplos de lo que aprobamos en la arenera. La Super tiene un área de innovación que le denominamos la arenera, es un sandbox donde se prueban cosas en un ambiente controlado. Allí hemos habilitado dos productos, por ejemplo, en blockchain. Uno, la primera emisión que hacemos en Colombia, la segunda en la región, en donde una entidad financiera emite un bono con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, sin utilizar una plataforma de bolsa y sin utilizar un sistema de compensación en liquidación, un depósito o un custodio. ¿Basado en qué? En cadenas de bloques o blockchain. Es un paso trascendental pensar que ya no necesito tener a un señor paro en la mitad que me dé certeza de decir, aquí está su valor que usted compró, aquí está su bono y este señor le va a pagar en estas consideraciones. Más sencillo, más barato y más eficiente. Escalable, estamos en el proceso de escalamiento, pero para Colombia ya es una alternativa pensar en emisión de bonos utilizando como proveedor de esa compensación blockchain. Aprobamos también 5 bancos en un piloto que está próximo a empezar para hacer depósitos y transacciones de dinero en blockchain sin utilizar un sistema de pago de bajo valor, sin utilizar las franquicias, sin tener que utilizar todo eso que conocemos nosotros como un datáfono y todas esas cosas. Esto es una cadena de bloques de unos bancos, unas públicas, otras privadas, unos nodos de información donde la misma superintendencia tiene participación, el Banco Central. Y entonces nosotros, ¿cómo nos estamos preparando para entender el funcionamiento de esos pagos electrónicos instantáneos y eficientes? Muchos de nosotros crecimos con consignar un cheque y esperar 3 días a que hiciera canje, y hay que de pronto le quede mal hecha la cadena, en 2 o al 4 día usted se entera que se lo devolvieron porque no es la causal 02, que es la causal de fondos insuficientes, sino como la 19, que es la de error en la cadena de endoso, ¿no? Ese tipo de circunstancias son altamente ineficientes. Hoy usted puede entrar a su celular y hacer una transferencia, sí, pero es que estamos solamente en 500,000 pesos, yo necesito un poquito más, y todos necesitamos un poquito más de movilidad en ese tipo de instrumentos. Inteligencia artificial, presente en muchas de las entidades o los productos financieros que hoy estamos teniendo. Robótica, biometría, Internet de las cosas, y podría seguirles dando a ustedes ejemplos, pero yo creo que un poco la responsabilidad nuestra como supervisores es decirles a ustedes que hoy hay una tecnología habilitante, que la regulación lo permite y que las instituciones financieras lo están desarrollando. Entonces, este es un entorno muy propicio para que el nuevo talento, para que la nueva forma de pensar cómo nosotros gestionamos el conocimiento, cómo nosotros gestionamos productos y servicios, pues nos impone grandes retos. Sin embargo, cuando nos movemos al mundo de más tecnología y más disrupción, pues también estamos enfrentando unos nuevos retos en materia de riesgos. Los riesgos ya no son los mismos, claro, los básicos, el de crédito, el de mercado, el de liquidez, muy técnicos, pero no son los únicos que hoy están teniendo la potencia de generar daño en una entidad. Tenemos problemas de orden reputacional, tenemos problemas de orden de ciberseguridad, seguridad de las transacciones, seguridad de la información. Aquí simplemente hay unas cifras de lo que ha sido el último año en el comportamiento de los ataques al sistema financiero, como pasa en múltiples industrias. Cada vez más la seguridad demanda estrategias robustas, cada vez más demanda una dinámica totalmente diferente para que esto no se materialice y se genere incertidumbre sobre las transacciones.
Una seguridad que de paso aprovecho para hacerle sensibilidad en decir que depende de todos nosotros. Las claves, la información que yo comparto, el clic maldito, ese que llega el mail y dice vamos a cancelar tu cuenta si tú no haces, y piénsenlo dos veces, las entidades financieras no piden esa información por email, las entidades financieras no los llaman a pedir sus datos personales. Esto es algo que se está viendo cada vez más, el phishing, el smishing, hacen parte de un trabajo de ingeniería social que le hacen creer a las personas, de alguna forma, que están interactuando con una persona que no es la que están ustedes creyendo que es. Y ese es un anillo de seguridad muy importante. No todo es tener firewalls, no todo es tener de alguna forma cadenas de tokens y claves de seguridad. Empieza también por la necesidad en que todos estemos. Este es reto de tener nuevos riesgos, de tener nueva forma de aproximar ese relacionamiento, marca la pauta de muchas cosas. El hecho de yo tener que tapar mi clave en el cajero, eso es válido, pero ya no es suficiente. El hecho de tener yo que estar compartiendo mi información sensible, los tres últimos o los códigos de fecha de vencimiento de una tarjeta de crédito, la posibilidad de poder hacer videos en las redes sociales donde mi cara sale completa, pues todo eso son factores generadores, y tenemos que decirlo así, con esa tranquilidad, factores generadores de riesgo. La información que yo comparto con personas permanentemente, la huella digital que yo estoy dejando, hace necesariamente que nos volvamos más vulnerables. Y desde esa perspectiva es fundamental que esta transformación de la industria tenga capacidad de entrar en nuevos riesgos. Bueno, toda esa logra, Jorge, entonces, ¿en dónde queda? Muéstranos los números, porque suena muy interesante, suena futurista, suena tener tecnología, suena, pero eso por acá no se ve mucho. Como dicen, eso por acá como que no está pegando mucho. Las cifras nos ayudan a aterrizar la realidad. Nos ayudan a entender, no es el único elemento fundamental, pero sí uno de los que más nos da sensación de realidad. Lo primero es, tanto la oferta y demanda de productos y servicios financieros durante la pandemia aumentó de una manera significativa. En el común tenemos todos, no es que la gente no está pagando las obligaciones, en el común tenemos todos es que la gente no lleva la plata a los bancos, porque eso es terrible, la gente no tiene ahorita unos ahorros y puede estar pasando por una porción de la población, ni más faltaba. Pero en el agregado, como economía, lo que estamos viendo es totalmente lo contrario. Cartera creciendo, ahorros y depósitos del público creciendo y transaccionalidad del sistema financiero disparada. En ambiente no presente, transacciones digitales. Aquí hay unos indicadores que nos ayudan a ver qué tanto crecieron esos productos y esos servicios. Esto para decirles a ustedes, más allá del número, es que esto es una realidad y es una tendencia que tiene poca capacidad de reversarse. Si no nos preparamos y si no entendemos nuestro rol, cómo jugamos nosotros en ese entorno, pues va a ser difícil de alguna manera poder hacer esa sincronía con lo que está pasando en una industria tan importante como la industria financiera. Lo que todos vemos y todos creemos es que las oficinas siguen siendo fundamentales. Todos creemos que solo son unos pocos los que utilizan la banca móvil, que tal vez el internet, pues sí, pero es que como el internet llega a todas partes, cuando vamos y revisamos el número de productos, transacciones monetarias, cuando vamos y revisamos los canales que se están utilizando, más del 59% exactamente son operaciones a través de canales digitales. Y no se mueve un millón. No se mueven 1,000 millones, no se mueve 1 billón, se mueven cerca de 2,500 billones de pesos durante transacciones digitales. Lo que mueve la economía, el sistema de pagos, tiene una materialidad tan importante que esto es donde toma mucha relevancia. Si ustedes revisan, por ejemplo, el canal móvil, la banca móvil, el teléfono, es el que mayores tasas de crecimiento tiene, mientras que las sucursales, apenas como es natural, cada vez más en desuso. No solo para decirles que las oficinas van a tener que pensar muy bien qué va a hacer en su próxima década, porque seguramente no serán mecanismos válidos de canales de información, pero sí tenemos que ir viendo cómo el internet, el datáfono y la banca móvil están disparando realmente este tipo de transaccionalidad. Y eso es muy bueno porque también nos abre otro escenario de transformación digital que es menos evidente, pero sobre la cual también tenemos que hacer sensibilidad. Qué bueno que los bancos actuales tengan cambios, qué bueno que las fintech ayuden a los bancos actuales a tener cambios, pero no podemos esperar a que los bancos actuales quieran ajustarse o quieran cambiar.
Este país necesita que se alineen todos los incentivos para que sea una realidad lo más pronto posible de una transformación digital. ¿Y eso cómo lo hacemos? Abriendo la puerta para que también lleguen muchos más agentes nuevos al sistema financiero. La regulación tiene que cambiar, la superintendencia tiene que adoptarse unos nuevos esquemas, unas políticas de facilitación, una regulación que dé reglas o certeza sobre cómo operar, y eso suena apenas normal y suena tradicional. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en esta demanda de licencias por entidades vigiladas. En los últimos 2 o 3 años, el país y la superintendencia financiera nunca habían visto una demanda tan alta de nuevos jugadores dentro del sistema financiero. Cada vez que yo pienso en telefonía móvil, se me vienen a la mente 3 o 4 nombres, no hay más. Cuando se me viene a la mente servicio de televisión o de entretenimiento streaming, se me vienen a la mente 3 o 4 entidades. Cuando pienso de pronto en salud, se me vienen a la mente 15, 10, 16 entidades. Pero no sé si qué tantos y tan conscientes somos nosotros de que cuando hablamos de la posibilidad de buscar una cuenta de ahorros, de cuando hablamos en la posibilidad de buscar un crédito, hoy los colombianos tienen la posibilidad de 53 entidades totalmente diferentes. A mi abuelita que le gusta el Libretón, ahí está el banco que le ofrece el programa Libretón. Pero a mi primo o a mi sobrino que es nativo, que nació en el mundo digital y que quiere mover su dinero a través de un teléfono móvil, pues ahí están las diferentes plataformas de neobancos. Y para todos entre esos dos segmentos hay alternativas. Uy, no, súper, pues que uno no se puede cambiar de banco. ¿Y por qué no? No, porque es que la antigüedad de las cuentas es muy importante. Mito, eso no existe. Hoy en día las cuentas ayudan a generar información, pero la información está centralizada. La información ya no es solamente de un agente. Es que a mí no me sirve por A, por B, por C. Todo este mundo de entrada de nuevos jugadores y de transformación digital lo que debe procurar es creación de unos entornos financieros diferentes. Las super apps, ¿qué es lo que están ofreciendo? Los productos y servicios financieros como un medio, como debe ser, para lograr en el día a día de todos nosotros el funcionamiento normal de nuestra interacción. Entidades como, por ejemplo, las que hemos venido autorizando recientemente de Mercado Pago, Mercado Libre, RappiPay, las entidades de Walla, Lulo, y podría hacer todo ese listado de entidades que ya ni siquiera usan la expresión banco, son entidades autorizadas por el Estado para poder captar ahorro del público, para poder prestarlo, pero a través de múltiples plataformas totalmente diferentes. Ustedes tal vez nunca verán una pared con un letrero gigante o un edificio de 50 pisos con un letrero gigante diciendo entidad X o entidad Y. O si la vemos, la veremos algo más alusivo a otro entorno que al mismo funcionamiento de la entidad. Hoy la entidad está alojada en la nube, hoy la entidad está prestando el servicio en los teléfonos móviles o en internet, hoy la entidad está ofreciendo productos y servicios que ni siquiera sabemos cómo se llaman, cuenta de ahorros, cuenta corriente, depósito digital, cuenta de trámite simplificado, ya no importa. Es más, ya no necesito que tenga una cuenta. Deme su número de teléfono y le hago una transferencia. Y así tenemos la necesidad de ir haciendo cambios y haciendo realidad todo esto que nosotros estamos viendo. Ah, pero eso es porque el crédito en Colombia, como las tasas son tan altas, eso es un negocio que eso llega a todo el mundo. Pues tengo que decirles que aquí llegan compañías de seguros en todo este entorno. Tengo que decirles que llegan compañías de crowdfunding, plataformas para financiación a emprendedores, microempresas, la posibilidad de financiar a todo el mundo. Aquí tenemos ejemplos absolutamente de todos los productos y de todos los servicios financieros. Esta es una realidad que el país está viviendo. Y nosotros que somos, va a incluirme en este grupo, ustedes que son la generación del cambio, que son la generación de los jóvenes, deben aprovechar este escenario para proyectarse personal y profesionalmente. Porque necesitamos que sean ustedes los que promuevan, los que lideren esta transformación para que sea una realidad a todos los colombianos. Metas de inclusión financiera, unos números muy importantes. El director mencionaba que Colombia es el tercer país en número de fintechs. Lo voy a complementar, director, esas estadísticas. Somos el primer país en la región de tracción de industria fintech. No existe en América ninguna, digamos, de México para abajo, ningún otro país que tenga la capacidad de tracción que tiene Colombia. En lo que se desarrolla en una industria fintech es extendible y funciona en un sistema financiero. Son indicadores de Ernst & Young que nos muestran cómo Colombia va avanzando. Colombia es
modelo en muchas cosas de lo que estamos nosotros haciendo. Primer sandbox regulatorio en la región. Esto solamente existe en Reino Unido y existe en Singapur, no existe en ningún otro lado. Los países siguen avanzando. Otros tienen otros sandbox. Colombia tiene la posibilidad de seguir creando y apalancando desde la política pública la transformación digital. O sea, esto es una política de Estado. Así tiene que ser y así ha sido en los últimos años. Por lo tanto, esto no va a cambiar. No es que Jorge Castaño, que es un superintendente que aparenta ser joven y que le gusta hacer la tecnología, le está metiendo este cuento a todo el mundo. No, es lo que está pasando a nivel internacional y es una realidad. Colombia llega a un indicador de inclusión financiera de 87.9% de adultos que tienen por lo menos un producto o un servicio financiero. Hay un vaso medio lleno y un vaso medio vacío. Alguien me podría decir, sí, pues que la gente no utiliza eso, y puede tener mucha razón. Pero mientras esto está sucediendo, fíjense en la curva, en la línea verde, cómo la meta del Plan Nacional de Desarrollo para el año 2022 era el 85%. Hoy ya está cumplida esa meta y la estamos superando. ¿Qué necesitamos? Más uso. ¿Qué necesitamos? Políticas públicas más focalizadas en unos segmentos que ya les voy a contar. Lo segundo, ¿cómo están los jóvenes? ¿Cómo están las mujeres? ¿Cómo está la población migrante en temas de inclusión financiera? Allí es donde hay se presentan los nuevos retos, porque hay unas brechas que necesitamos cerrar. No es lo mismo tener un producto financiero en una gran ciudad o en un municipio rural a un municipio rural disperso. Y allí hay necesidad de avanzar. Aquí estamos viendo cómo las mujeres tienen un rezago en productos financieros. No tiene por qué ser así. Mucho menos después de la pandemia, donde desafortunadamente las mujeres sufrieron mucho más las decisiones el tema del desempleo y otras consideraciones. Entonces necesitamos empoderar una economía, necesitamos empoderar una población y necesitamos generar soluciones. La agenda de la superintendencia yo creo que tiene tres elementos que son muy, muy, muy importantes. Y voy a empezar tal vez por el segundo, y es: queremos un sistema de pagos instantáneo. Fácil, barato, ojalá gratis, que nos ayude entre todos poder mover nuestro dinero como debe ser, más dinámico para la generación de una economía. Hacia allá nos estamos moviendo. Ustedes han escuchado las pasarelas de pago, ustedes han escuchado entonces todo lo que es transferencia de dinero en múltiples aplicaciones, solamente con dos botones en un teléfono celular. Todo eso está próximo a ser lanzado en nuestros mercados financieros. Necesitamos empoderarnos, necesitamos conocer ese tipo de circunstancias. Diferencias en la brecha rural y urbano, pues qué bueno que Bogotá, Medellín, las grandes ciudades tengan esos indicadores de acceso. Pero necesitamos que en todo el país no solamente podamos tener la posibilidad de hacer esas transacciones, sino que para todo el mundo sea eficiente. ¿Qué sentido tiene gastarme 5.000 pesos en transporte para ir a pagar un servicio público a la cabecera municipal, cuando podría hacerlo a través de un teléfono, ni siquiera inteligente, un teléfono, punto? Esa transformación debe estar dándose en los próximos meses, dada la nueva regulación, el nuevo entorno que estamos nosotros desarrollando. Ya lo mencioné, la brecha de género, población migrante. La entrevista, la famosa entrevista, es que no me dieron un producto, un servicio financiero si yo no me le presento al señor comercial. Está eliminada, se acaba de eliminar. Lanzamos el SARLAF 4.0, Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, basado única y exclusivamente en tecnología. Ya no se necesita una entrevista personal, ya no se necesita una fotocopia al 150% ampliada y autenticada. Ese tipo de cosas son cosas que tienen que quedar en el pasado. Formularios de 50, 60 preguntas son cosas que tienen que quedar en el pasado. ¿Por qué? Porque los datos alternativos hoy nos están dando posibilidades de poder administrar mucho mejor todos esos riesgos a lo que tradicionalmente hacíamos. Todas las personas en sus teléfonos celulares dejan una huella gigante. ¿A qué horas se levantan? ¿A qué horas se acuestan? ¿Qué páginas de internet visitan? ¿Por dónde se mueven? ¿En dónde el teléfono está inactivo en las horas de la noche? Se supone que es su domicilio. ¿Qué tipo de transacciones realiza? Y muchas otras cosas más. Eso hace visible a más personas. Y en la medida en que tengamos más información y más visibilidad, esa posibilidad de desarrollar productos y servicios es más relevante. Reto fundamental, los jóvenes entre 18 y 25 años, acelerándose, pero no a la misma velocidad que otra población en nuestro país. Los productos y servicios, yo no necesito pensar en mi vejez cuando empiezo a trabajar. Todos tenemos que ahorrar para la vejez, porque la vejez llega. Créanme, la vejez está ahí.
Y si nosotros no empezamos a ahorrar desde ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo nosotros vamos a aprender a hacer un presupuesto? ¿Cuándo nosotros vamos a empezar a entender yo qué hago cuando tengo un ingreso extra? ¿Cuándo endeudarme? ¿A qué tasas de interés son convenientes? ¿Dónde consigo información? ¿Será que tiene sentido entregar la plata a una pirámide? ¿Será que tiene sentido por ganar de, tratar de generar unas utilidades rápidas, buscar contratos Forex porque fulano o sultano dicen que esa es la forma más rápida de ganar dinero? Esa es una realidad que estamos viendo en donde necesitamos todos ser mucho más aterrizados. Finalmente, la población mayor de 65 años. Allí hay una construcción cultural relativamente diferente. Otro reto adicional, ¿en dónde los acompañamos? ¿Seguros que tanto está llevando medicina preventiva a las personas, acompañamiento de otra naturaleza? ¿Será que un seguro solamente sirve cuando sucede un siniestro? ¿Será que cosas preventivas no nos dan un valor agregado adicional? ¿Será que asegurar mi computador, mi bicicleta, mi mascota, mi vehículo de micromovilidad, mi patineta? Pues eso es mejor que otro tipo de productos y servicios. Hacia allá se está moviendo una industria financiera basado en muchos de estos elementos que están aquí planteados. Toda esta transformación digital, y cierro entonces con una conclusión muy importante. La posibilidad de que todo esto se vuelva una realidad constante, permanente, que no sea flor de un solo día, depende de cada uno de nosotros. No podemos seguir en este momento en donde el ciclo económico empieza a cambiar y empezamos a ver reactivación económica, seguir siendo temerosos y seguir esperando a que otro haga. Es el momento en que nosotros necesitamos tomar decisiones acertadas para que la economía logre una senda de reactivación que se necesita. Segundo, pensar modo cueva COVID, como lo denominamos nosotros, no es una buena iniciativa. Ustedes tienen en sus manos la posibilidad de transformar todo lo que toque la tecnología, todo lo que toque, de alguna manera, un sistema financiero, porque esto hace parte para todos nosotros. Eso es un bien público, eso es un interés público en el desarrollo de esta actividad. Y tercero, solamente en manos de ustedes está la posibilidad de generar ese cambio. No son las autoridades, no son los sectores, no es solamente el sector privado, es en mi forma de actuar permanentemente, en mi forma de tomar decisiones racionales en todo lo que yo hago. La buena reputación, el buen nombre, no es borrando personas de las listas negras que nosotros vamos a salir adelante. Eso no funciona de esa manera. Funciona siendo muy conscientes, siendo muy responsables de una frase que yo denomino, o de un comportamiento que yo denomino, deberes financieros. Todos sabemos mucho de derechos, todos. Es que me tienen que devolver, es que eso es mi derecho, este es mi derecho. ¿Cuánto sabemos de nuestros deberes? Para todo. Deberes financieros también existen. A nadie nos gusta que nos cobren. Entonces no pidamos prestado. Pero es que no puede ser posible que el único día de amor con nuestra entidad es cuando me desembolsan un crédito. De ahí para adelante fui la persona más infeliz cuando me recuerdan que tengo que pagar, cuando me llega el extracto, cuando... Son nuestros deberes. No es la plata de un accionista. Es el ahorro del público que está allí depositado. Toda nuestra plata está allá. Es una industria que vive de apalancamiento, así está construida en el mundo. Entonces, por favor, pensemos que toda esta transformación digital debe tener un sentido de inclusión financiera y que está en nuestras manos la capacidad de generar ese cambio. Muchas gracias por su atención y ojalá podamos escuchar y atender sus preguntas. Superintendente, muy buenos datos en esa charla. Agradezco también a quienes están conectados a través de nuestro canal digital. Estamos recibiendo muchísimas preguntas, así que vamos a dar inicio a esta dinámica. Explicaremos brevemente el proceso. Las personas que están aquí de manera presencial podrán levantarse y hacer sus preguntas usando el micrófono que está ubicado aquí a nuestra mano derecha. Y aquellos que están conectados podrán dejar sus preguntas a través de nuestro chat. El equipo del Politécnico Gran Colombiano y de la Superintendencia Financiera los están leyendo para que el superintendente pueda responder a sus preguntas. Damos inicio entonces. Si alguien de nuestro público quiere pasar el micrófono y formular alguna pregunta para el superintendente financiero, lo puede hacer. De a uno, por favor. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los estudiantes que nos están acompañando el día de hoy, al señor rector por visitarnos en Medellín, señor superintendente, bienvenido.
Yo sí tengo una duda con respecto a este uso inmerso de tecnología y esa apuesta tan grande que está haciendo el Estado para regular y para favorecer a los usuarios, que finalmente somos todos del sistema financiero. Pero ¿cómo ve el Estado ese creciente movimiento global de la eliminación del efectivo con respecto a este uso intensivo de tecnologías? Gracias. Esa es una pregunta muy importante desde la siguiente perspectiva. Otro mito. Nosotros desde la superintendencia creemos que el efectivo debe seguir existiendo. Pensar una economía sin efectivo es muy complejo, sobre todo en un país emergente donde todavía tenemos muchos retos y tenemos muchas diferencias regionales, una gran extensión, una zona de población rural importante. Por lo tanto, pensar que el efectivo es el enemigo al que hay que desbancar no es el camino. ¿Nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que luchar contra el exceso de uso en efectivo, porque es que habiendo tantas posibilidades, a veces nos cuesta mucho trabajo. Yo recibo denuncias en la superintendencia donde me dicen: superintendente, saqué 10 millones de pesos para pagar la nómina y a la cuadra me robaron. Yo creo que fueron los del banco los que dijeron que yo llevaba plata en efectivo. Inicio una investigación. No, pasa. Ok, la pregunta que yo me hago en el inicio es: ¿por qué hoy en día, yo tengo temor a hacer que los tres señores que trabajan conmigo, los cuatro señores que trabajan conmigo, abran una cuenta y yo hacer una transacción sin exponerme? No importa si estamos en un momento álgido o no de seguridad, en fin. ¿Qué tanto estamos nosotros interiorizando alternativas diferentes al efectivo? Entonces, la estrategia nuestra tiene que ser en el estricto sentido es ofrezca mejores posibilidades siempre para que el efectivo sea un componente de mayor riesgo y usted tome la decisión convencido mejor de que ese no es el camino. Pero toca, o sea, súbase usted a un taxi a ver si, y lleve completo, ¿no? Porque tampoco puede tener un billete grande, lleve suelto para pagar. Hay que pagar el transporte como tiene que hacer. Usted va a la calle y se antoja de una fruta, etcétera, no hay forma en que uno pueda pagar. Entonces hay que generar esquemas de, por ejemplo, los códigos QR. ¿Qué tanto ustedes? Y aquí voy a hacer una encuesta rápida. ¿Quién usa códigos QR para pagar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdón que los cuente, 10 personas de este auditorio. Estamos acá tal vez 70, ¿no? El código QR tiene una potencia muy fuerte. Primero, ayuda a eliminar el uso del efectivo. Segundo, pago exacto. No tiene la posibilidad de más ni menos plata. Tercero, elimina todos los costos de custodiar el efectivo. Es que ustedes no se imaginan lo que significa físicamente cuidar el dinero efectivo. Ustedes lo saben muy bien. Cuarto, elimina la posibilidad, o mejor, amplifica el número de datáfonos que existen en el país. Pues los datáfonos son muy importantes, sí, pero es que yo no tengo datáfonos. Es que ya no necesita un datáfono, señor. Piense que usted para recibir un pago digital no necesita un datáfono, ni grande ni mini. Qué bueno que tiene uno mini, pero no lo necesita. Entonces, realmente para nosotros, la discusión sobre si el efectivo debería o no debería, esa es una discusión que nosotros no tenemos que entrometernos. Ojalá transacciones como compra de inmuebles, eso debería ser transacciones digitales. Ojalá compras de grandes bienes deberían ser transacciones digitales. Si no se puede, no se puede, pero tenemos que ofrecer alternativas porque el efectivo pues, va a seguir existiendo. Aún incluso en países desarrollados que se han puesto una meta de decir no vamos a usar más efectivo, pero pues el efectivo en algunas ocasiones se necesita. La lucha no es contra el efectivo, la lucha es contra la informalidad, la lucha es contra la posibilidad de que todos interioricemos las posibilidades que tenemos de hacer transacciones digitales. En mi época, el que tuviera la billetera más gorda con tarjetas era el más crack de todos, ¿no? Eso, y aquí atrás, se la metió uno aquí atrás y entre más gorda la billetera, uy, no importa qué tarjetas tuviera allá adentro, ¿no? Hoy en día, como decimos, o sea, eso es una boleta, exacto, la tarjeta de Timoteo, todo eso. Exacto, hoy en día eso no tiene sentido, yo veo lo mismo, voy a andar con un fajo de billetes en efectivo, no tiene sentido, andar con un montón de plásticos no tiene sentido. Para eso están las billeteras digitales, mis tarjetas deben estar ahí en un celular y si me pierden no pasa nada, llamo y las bloqueo, no tengo el riesgo de suplantación, tengo una gran cantidad de beneficios. ¿Qué pasa? Educación financiera, nos falta mucha educación financiera en los niños, en los adolescentes, en los colegios, en las universidades. Eso no es un discurso político, la educación financiera es el empoderamiento de los seres humanos, usted lo decía, rector. Es la única forma en que a nosotros nos dan la libertad y tenemos libertad de escoger, de decidir, de avanzar.
Es que eso no es para que tiene productos y servicios en el sistema financiero. ¿Cuándo nosotros nos enseñaron a hacer un presupuesto? ¿Cuándo nos enseñaron a que podíamos ahorrar para la cuota inicial de algo? ¿Cuándo nos enseñaron? Nos ha tocado a golpes, y aprender a golpes es muy duro. Es muy duro. Entonces, educación financiera creo que es un dolor que tiene el país. El Gobierno Nacional expidió el año pasado el COMPES 4005. Los invito a que lo lean. Inclusión y educación financiera. Tiene todas estas temáticas y tiene una hoja de ruta muy bien trazada para que tengamos mejor empoderamiento y mejor información para que la sociedad se apropie de esta transformación digital. Gracias. Por favor. Eso es cuestión de edad. A ver, no es el tamaño de la edad. Mil gracias, señor superintendente, por estar aquí en el Poli. Los que tuvimos la fortuna de tener también un sector bancario netamente presencial, hemos vivido toda esta evolución de pasar de la banca física a una banca semipresencial y hoy en día netamente casi toda digital. ¿Cuál es el futuro? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Es decir, ¿qué se ve en el futuro en el sector financiero digital que hoy en día no lo tengamos, o en Colombia, pero sí exista? ¿Para dónde va esto? Es decir, no dónde está el fin, sino cuál es el paso a seguir que todavía no lo tenemos en Colombia. Desde la superintendencia vemos dos elementos que son disruptivos en el futuro del sistema financiero, pero disruptivos de verdad, de verdad. Uno, el open banking, datos abiertos. ¿Qué significa esto? Significa esto de pasar el mundo en donde los códigos de programación de mi sistema operativo solo los conozco yo, al mundo en donde yo abro esos códigos y todo el mundo puede desarrollar aplicaciones para que interactúen con esos códigos. Eso lo vimos en los dispositivos móviles. Los de Apple, los de Microsoft, de un momento decidieron abramos. Entonces, hoy las tiendas de aplicaciones de los teléfonos móviles o los dispositivos móviles tienen millones de aplicaciones. Esas no las desarrollan ellos. Existe esa posibilidad porque abrieron sus datos y sus sistemas operativos interactúan con esos datos. Ese mismo fenómeno está pasando y va a pasar con el sistema financiero. Toda esa información de transaccionalidad, comportamiento de uso, estándares de dónde compran, cómo compran, toda esa información es fundamental para poder generar datos que las demás personas puedan desarrollar a través de unas APIs, unas interfaces de aplicaciones que les va a permitir poder usar esos datos e interactuar con el sistema financiero. Eso es un elemento totalmente disruptor. Descentralizar esa información y dejarla para uso común. Open Banking es claramente un paso fundamental en eso. Muchos jugadores, muchos segmentos disruptivos, mucha tecnología para desarrollar ese escenario. Dos, finanzas descentralizadas. El mundo se está moviendo a eso, a no tener que usar un intermediario, a no tener que tener un banco en la mitad, a no tener que tener a nada. Entre más simple y más sencillo, así se debería empezar a desarrollar. Yo antes de pronto necesitaba o confiaba en una agencia de viajes para poder planear mis vacaciones. Esa industria ya pasó por la descentralización hace rato. El transporte, lo mismo, aéreo, terrestre. El sistema financiero aún todavía sigue pensando en algunas de las instituciones que ellas existen y generan valor por sí mismas. Y hay una gran equivocación allí. Porque el que genera valor es el que cambia y se adapta, no el más grande, no el más fuerte. Entonces, si el sistema financiero, como lo conocemos hoy en día, va a transformarse a un esquema donde cada vez menos veamos intermediación. El valor agregado va a estar directo. Eso suena como raro. Ya existe. Crowdfunding es simplemente eso. Es una plataforma, poner en contacto a unos señores que tienen un proyecto, y unos señores que quieren invertir en prestar dinero o quieren hacer equity. Hay un señor parado en la mitad. Se asumen riesgos directos entre ellos. Ya existe hoy una plataforma. Vienen dos en camino. Financiación para todo el mundo con apetito de riesgo diferente. Ese es el tipo de transformación sobre el cual nosotros vamos a ver. Comprar una acción, no, las acciones, bueno, Medellín tiene una cultura un poco más arraigada en participar en las compañías públicas, listadas, me refiero, pero siempre se nos viene a la cabeza ir a donde un comisionista de bolsa para comprar o para vender una acción. Hoy, en nuestras páginas, hay dos o tres aplicaciones que le permiten comprar directamente acciones desde montos muy pequeños. Eso no sucedía en este país. Yo tenía que ir a una comisionista de bolsa con montos grandes para que fuera importante. Hoy ya no. Comprar un TES, por ejemplo. Todo el mundo habla de los TES, la deuda pública. Pues todos podemos comprar un TES desde 50 mil pesos.
¿Cómo? A través de un fondo de inversión colectiva. Allí está la democratización del mercado de capitales, muchas acciones, muchos bonos, muchas otras consideraciones. Y el tercero, en la descentralización también pasa porque la moneda ya va a ser virtual. No estoy diciendo que los criptoactivos van a tomar la forma, ok, ya nos contaron realmente qué está pasando en China y cómo se prohíbe todo lo que tenga que ver con criptoactivos de aquí en adelante. Me refiero, por ejemplo, al peso digital, las divisas emitidas por bancos centrales. Eso es otro mundo. Europa está haciendo su piloto, ya sabemos cómo va a ser el euro digital. Estados Unidos, la Reserva Federal, está evaluando cómo hacer su dólar digital. Ya en las Bahamas estamos viendo el sand dólar. Salvador tiene otro proceso. Colombia está en las mismas. Entonces, esos son los elementos en los cuales el mundo realmente va a ser diferente. No creo que sea totalmente virtual, no creo que sea totalmente físico. Existirá allí oficinas de autogestión, donde yo entro y hago cosas de certificaciones, etcétera. Pero la transaccionalidad principalmente va a estar en cosas en que nosotros usemos y en que nosotros digamos. La voz, biometría, facial, teléfono móvil, esa es el nuevo, la nueva forma de interactuar. Ya no importa si es un banco, si es una fiduciaria, si es una compañía de seguros, todo eso se vuelve, y no importa incluso si es local o extranjero, ¿no? Porque creo que esa internacionalización de servicios financieros trasciende fronteras de una manera muy, muy, muy diferente a lo que hoy conocemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está bien. Bueno, la pregunta mía creo que es más bien como una especie de aseveración, porque usted se está enfocando mucho hacia la parte del usuario, pero no está tocando la parte oferente, o sea, la parte que toca el servicio, sean los bancos. ¿Qué pasa con ellos? Digamos que en estos momentos FEDESarrollo sacó un estudio muy interesante, me parece a mí, para frenar la evasión y controlar la corrupción, etcétera, etcétera, porque eso lleva a demasiadas cosas. ¿Cuál es el problema y con qué tratan de decirle a la gente no se bancarice? Porque de todas maneras el sistema financiero no colabora. ¿En qué sentido? Si yo estoy bancarizado, yo voy al Éxito, voy a alguna institución financiera, uso mi tarjeta. El banco que tiene mi tarjeta de por sí ya se está ganando una comisión. ¿Por qué me tiene que cobrar a mí después una cuota de manejo? Usted menciona países, otros países, digamos en Estados Unidos. Usted saca una tarjeta y le dicen úsela 10 veces en el mes y ya, y se salva de la cuota de manejo. ¿Por qué? Porque es que ellos están ganando por ese lado. Entonces, entre comillas, podríamos decir que la corrupción se basa mucho en eso. No, señores, no se bancaricen, porque vean, ustedes lo que hacen es engordar el grupo Aval, engordar esto, y en parte pueden tener razón, porque si a la gente le dieran un estímulo para la bancarización, con seguridad que todo el mundo lo haría. Con seguridad que no tendríamos que andar con maletines llenos de billetes, y es otra cosa. Una persona, ¿por qué anda con un maletín lleno de billetes? Porque es corrupto, porque no quiere pagar IVA, no quiere pagar retefuente, no quiere hacer muchas otras cosas. Entonces, yo creo que ese punto también hay que tocarlo, aparte de la educación que estamos hablando con el público en general. Bien. Sí, señor. Definitivamente el sistema financiero tiene un rol fundamental en esa política de transparencia. Totalmente de acuerdo en que muchos de los colombianos tienen temor de abrir un producto, un servicio financiero, o porque no lo entienden, o porque creen que le van a cobrar más de lo que tienen que cobrarle, etcétera. Mi invitación en ese punto es, cuando yo lo hablo en tercera persona, es que es el banco el que me hace, es el banco el que me dice, es el banco. Yo los invitaría a una construcción conceptual en primera persona. ¿Qué tanto hago yo por comparar una tarifa de una cuota de manejo, por ejemplo, de una tarjeta de crédito? En Colombia existen 15 millones, casi 16 millones de tarjetas de crédito, con cupos aprobados de cerca de 60 billones de pesos más o menos. Usados, por ahí unos 30, 35 billones de pesos usados. La movilidad en tarjetas de crédito es bastante reducida, a pesar de que la oferta es muy amplia. En la compra de cartera, pues se da, pero no se dan los volúmenes que uno esperaría, a pesar de que no hay penalidad por saltar de un lado a otro. La pregunta es, ¿qué tanto yo pregunto, comparo? ¿Hemos hecho este ejercicio? Los invito en primera persona a que pensemos eso. Hay más de una entidad financiera que quisiera tenerlos a ustedes como clientes y no le cobra cuota de manejo, solo para entrar en la discusión de la tarjeta de crédito o de la cuenta de ahorros o de... Porque hoy el sistema financiero
está enfrentando un segmento o una situación muy diferente a la que tradicionalmente tenía. Antes, tener una cuenta de ahorros o una cuenta corriente era como tener la visa para ir a los Estados Unidos. Eso lo ponía uno casi que en la hoja de vida. Visa y cuenta de ahorros. Hoy en día es un producto que se volvió commodity. Usted puede tenerlo, puede no tenerlo, puede tener dos, puede tener tres, puede cerrarla hoy, puede cerrarla. En las tarjetas de crédito pasa exactamente lo mismo. Les voy a contar una anécdota. La superintendencia desarrolló con el Banco Mundial una plataforma en su página web que es un simulador de tarifas. Y usted puede personalizar, está tan de moda personalizar todo, y desde esa época ese simulador de tarifas le permite a usted personalizar su transaccionalidad. Tres retiros en cajero, si yo hago al mes tres retiros en cajero, yo tal vez pago dos servicios públicos o dos transacciones por internet y tal vez me descuentan tal débito automático. Yo puedo comparar en mi ciudad, en mi municipio, cuántos bancos me ofrecen un producto con esta transacción y cuánto cuesta. Desde cero hasta muy caro. Esa herramienta, por más que la difundimos, por más de que contamos, la gente no la consulta porque siente que no es necesario. Y ahí es donde creo que nosotros necesitamos empoderarnos mucho más para hacer comparabilidad. Hay mucha gente que dice, no, es que si yo pago solamente en una cuota, no me cobran intereses. No, hay cinco entidades que cobran intereses desde el día cero. Y así usted puede empezar en la producción. No, es que los CDT son, allí pagan solamente el 5. Comparemos. Para eso hay tanta información, pero nos quedamos de alguna forma como con la impotencia, porque yo comparto. A mí también, siendo superintendente, les digo honestamente y sin serlo, hay momentos en los cuales desesperamos. Oiga, ¿por qué están diciendo esto? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo este cobro? Si esto está prohibido y hay que sancionar. Ese es el día a día de una autoridad de supervisión. Pero también siento que muchas de las quejas que se dan podrían ser evitables. Señor, no retire en cajero de otra red porque le van a cobrar 7,000 pesos. No, pues que me toca caminar una cuadra y media más, entonces prefiero retirar en este cajero. Y me están cobrando y entonces sacan el tweet, miren lo que hacen y se están robando la... Señor, esa es su decisión. Hay muchas cosas que nosotros podemos, de esos dolores de cabeza, evitarlos. Créanme, hemos hecho el ejercicio. Cuentas de ahorro, cuota cero. Uy, hay hartas entidades que tienen cero cuota, manejan cuentas de ahorros. Tarjetas de crédito, muchas otras. Y esto no es defendiendo a nadie, esto es diciéndoles de verdad. Es que nosotros no podemos seguir alimentando un discurso en un entorno político en los negocios. Los negocios son los negocios y el dinero se maneja. 2 + 2 siempre va a ser 4. Y ahí, eso es donde tenemos nosotros que tener la claridad de la educación financiera, poder comparar. Que me tocó vender mi cartera hipotecaria, ¿cuántas veces la puedo vender? Las veces que usted quiera, 5, 6, 7 veces. ¿Tasas de interés bajitas? ¿Cuándo? No, eso no existe. Nunca Colombia va a tener una tasa de interés de crédito hipotecario como la que tiene hoy. Es la más baja en toda su historia. Que es que el nivel es alto. Bueno, discutamos y si con otros países, pero hoy realmente hay muy buenas condiciones para yo poder moverme libremente en el sistema financiero y hay una buena competencia. Entonces, desde esa perspectiva, yo le comento que tiene un rol fundamental el sistema financiero. Tiene una mala fama el sistema financiero, en algunas ocasiones ganada y merecida, y en otras consideraciones creo que son muchos mitos que se construyen porque no nos empoderamos nosotros para ajustar un producto, un servicio financiero a mi medida. Un poco la reacción que lo doy. Gracias, señor superintendente. Vamos a interactuar un poco con nuestros canales digitales. Adri Manzano, si tengo un reporte negativo en Data Crédito, el cual ya fue cancelado hace un año, ¿cuánto tiempo debo esperar para que bajen dicho reporte o cuál proceso debo seguir para quitarlo? Gracias. Sí, Adri, muchas gracias por esa pregunta. Hay dos respuestas a esa pregunta. Si usted ya canceló la obligación, el tiempo que usted va a estar reportada con ese registro negativo es hasta el doble de tiempo que estuvo en periodo de mora. Lo segundo es, está prohibido por ley que se niegue un crédito simplemente basado en un reporte negativo a las centrales de riesgo. Eso no es, digamos, hay muchos mitos alrededor de todo esto. Lo que determina la posibilidad de acceder a un crédito es la capacidad de pago. Hay muchas personas hoy que nosotros evidenciamos en el sistema financiero que tienen acceso a financiación aún con un reporte negativo en las centrales de riesgo. Segundo, viene una ley de borrón y cuenta nueva que está próxima a ser sancionada por el presidente, que ayudará a permitir a las personas a poder ponerse al día, y poniéndose al día, estos tiempos no le van
a aplicar, sino que le van a aplicar unos tiempos específicos. Pero las centrales de riesgo hoy en día son importantes, pero no es el factor determinante a la hora de acceder a financiación. ¿Qué es lo que determina acceder a financiación? Insisto, capacidad de pago. Muy bien. Ana María, ¿qué opciones brinda el sistema financiero si quiero tener acceso a créditos pequeños para mi emprendimiento? Sí, Ana María, una gran pregunta. Hoy en día Colombia es un país de emprendedores. La pandemia nos mostró mucho la dificultad de acceso a financiación a ese tipo de negocios. Hay dos alternativas muy importantes para acceder a esa financiación. Uno, microcrédito. El microcrédito es un producto que hoy está teniendo de alguna manera unas tasas de crecimiento importantes, está tomando una reactivación en el país de una manera grande, pero está diseñado para tener un proceso productivo que sea capaz de generar los recursos para pagar el crédito. En los emprendedores no siempre están tan maduros los procesos como para asegurar llegar a un tamaño de a un crédito de esta naturaleza. Dos, las plataformas de crowdfunding. Ascenso, por ejemplo, que es una que se encuentra hoy en funcionamiento, permite a todos esos emprendedores que tengan ciertas características, un nivel de ingresos particular, etcétera, poder llegar a una financiación directa por parte de inversionistas. Y en tercer lugar, los fondos de capital privado. Hoy hay alternativas de financiación. Yo creo que lo más importante es que ese emprendimiento tenga la capacidad de poder mostrar una viabilidad hacia adelante. Eso es lo que resulta fundamental, porque si se está buscando un crédito, la mejor forma de generar confianza para que le otorguen ese crédito es mostrando esa viabilidad. No es lo único, usted puede también ir por capital, usted podría buscar de alguna forma que alguien la acompañe en el capital, y se va a tener también en esta plataforma de crowdfunding la posibilidad de acceder a aportar capital en empresas de pequeñas empresas o microempresas que ayuden a que esos emprendimientos puedan tener un mejor acceso a financiación. Finalmente, recordar algo, el crédito es una actividad libre, siempre y cuando lo haga con dinero propio, cualquier persona puede financiar. Lo que no puede suceder es hacer intermediación financiera, la actividad restringida de la de captación. Entonces, por fuera del sistema financiero formal o tradicional, existen muchos otros vehículos que están ayudando a obtener financiación, pero también están en la misma dinámica de entender que el producto de emprendimiento sea un producto viable. Gracias. Saludos a David Burgos Delgado, que está enviando su pregunta a través de Facebook. Y dice, en Colombia cerca del 7.2% de la población cuenta con discapacidad, lo que equivale a 3.5 millones de personas en el país según los resultados del censo del DANE. Dentro de la transformación digital del sistema financiero, ¿qué se está haciendo para que el mismo sea accesible a esta población y no se convierta en una barrera más? Ciegos, sordos, sordociegos, cognitivos. Extraordinaria reflexión. Creo que el país siempre ha estado en deuda de poder desarrollar desde el punto de vista de la política pública, ser más inclusivos. Para el sistema financiero también tenemos unas reglas que nos están permitiendo de alguna manera poder llegar de mejor forma a personas que tengan algún tipo de restricción física que le limite o que le genere una barrera de interactuar con el sistema financiero. Hay normatividad, ya eso es un estándar. Por ejemplo, Jorge, que nos está acompañando desde la Superintendencia Financiera en un lenguaje de señas, transformando mucho la forma de interactuar. Hoy ya tenemos productos pilotos específicos de financiación, de ahorro, que nos están ayudando a que la población con algún nivel de discapacidad pueda tener acceso a ese sistema financiero. Próximamente vamos a tener unos datos y unas estadísticas que nos van a ayudar a que ese sistema financiero también sea inclusivo para la población que se encuentra con algún nivel de restricción. Entonces, productos de ahorro, productos de canales digitales que sean capaces de interactuar con personas con alguna limitación física, pues son fundamentales en este desarrollo. Gracias, señor superintendente. Laura Tamayo le pregunta, ¿las criptomonedas harán parte del sistema financiero de Colombia y cuál es su viabilidad? Tenía que llegar la pregunta. Bueno, no, pues en el poli no podía quedarnos sin hablar de criptoactivos. Mire, es otro mundo de mitos, que si llegan al sistema financiero, pues es que los criptoactivos son eso, son un activo, es libre. Cualquier persona puede comprar un criptoactivo, porque no es moneda, no es divisa, no es un activo financiero, entonces es totalmente libre, así como yo puedo comprar un dólar, así como yo puedo comprar un diamante, como puedo comprar oro, ladrillos, pues puedo comprar un criptoactivo. Entonces la primera respuesta para Laura es,
Los criptoactivos son de adquisición libre. Ya lo dije, mencioné antes, no el sistema financiero. Los ahorros de los colombianos no pueden estar expuestos a la volatilidad y los riesgos propios de los criptoactivos. Pero no porque sean criptoactivos, porque los ahorros solo pueden estar invertidos en ciertos tipos de productos. No pueden invertir los bancos en inmuebles, no pueden, está prohibido, solo para el desarrollo sujeto social. Así tampoco pueden comprar ni una compañía de transporte, ni tampoco pueden comprar criptoactivos. Lo segundo es, cuando una persona compra un criptoactivo, debe ser absolutamente consciente del tipo de negocio que está haciendo. Eso de que es un medio de pago que todo el mundo acepta, todavía está en veremos en el mundo. Veámoslo como en la dimensión de la inversión. Cualquier persona puede invertir en criptoactivos, vuelve y juega, sí. Pero cuando lo compre, tiene que tener en consideración varias cosas. Uno, que no está respaldado por nadie. No hay una autoridad central que monitoree, vigile, valide que existe el criptoactivo, que el criptoactivo tiene esa transaccionalidad y que está a nombre de una persona u otra. No existe esa posibilidad. Segundo, hay que entender que la volatilidad de los criptoactivos depende de la oferta y demanda y de muchos otros factores. Y no hay nadie que pueda respaldar o garantizar el comportamiento de ese criptoactivo. Tercero, dado su pseudoanonimato, puede ser potencialmente utilizado con mayor propensión a actividades ilícitas. Entonces, no solamente es de alta volatilidad, no solamente tiene unas complejidades en términos de trazabilidad sobre las transacciones, sino que además no hay una autoridad que respalde absolutamente nada de lo que hay allí. La superfinanciera, en una prueba adicional que estamos haciendo en el sandbox con 9 entidades del sistema financiero, aprobamos un piloto para hacer cash in y cash out de criptoactivos. Ya está funcionando, tenemos 2 entidades haciendo esas transacciones, pero no para que los ahorros del público, Laura, vayan a un criptoactivo, sino para esa posibilidad de conectar ese mundo virtual de ese criptoactivo con ese mundo real o físico que son el dinero en efectivo. Hemos aprendido, hemos avanzado mucho, pero la posibilidad de que el sistema financiero invierta específicamente sí está totalmente restringida y lo vemos todavía con poca receptividad, más bien en términos de que eso sea un activo admisible dentro de los ahorros del público. Gracias, súper. Y damos paso a nuestro público para que pueda seguir haciendo sus preguntas. Buenas tardes, muchas gracias por lo de criptomonedas. Como docente en clase me lo preguntan mucho. Sí, y muy, muy acertado. Quería preguntar, ¿cómo plantea el sistema financiero una conexión emocional entre cliente y banco? Dado que con la pandemia y la aceleración digital, muchos bancos desaparecieron o dejaron de prestar ese servicio de oficina. Entonces, esa conexión emocional que no podía faltar. Sí. Muchas gracias. Bueno, eso es una pregunta difícil, sobre todo para responderla como autoridad. Es una pregunta como para el presidente de un banco o para la asociación. Pero yo sí creo que definitivamente fue una oportunidad muy importante para aproximarse de una manera diferente al consumidor financiero. Poner al consumidor financiero en la mitad de la discusión no es fácil, no es fácil. ¿Por qué razón? Porque estábamos acostumbrados a un modelo donde yo doy lo que quiero dar como entidad financiera y si lo quieren tomar bien y si no, de malas. La pandemia nos puso en evidencia la necesidad de acelerar unos procesos, de cambiar unas formas de comunicarnos, de interactuar. Hoy, muchas de las cosas de la pandemia, de cómo hablan las entidades financieras, no todas. Algunos siguen creyendo en su arrogancia allá lejanos, distantes, que no es con ellos lo que está sucediendo, algunos otros no, pero sí hay una expectativa a nivel mundial que todo este factor de competencia nuevo, esta forma de hablar, la forma de interactuar, tiene necesariamente que cambiar para que esto sea sostenible. Hoy estamos en una generación que tiene otro tipo de entendimiento de cómo interactuamos. Y eso es muy importante. Usted a la hora de hacer una estrategia de cualquier negocio, incluido el sistema financiero, pues tiene que pensar que usted genera confianza, ya no solamente diciendo soy sólido, ya no solamente diciendo soy grande, tengo una liquidez importante o tengo una solvencia. Usted hoy en día genera confianza con esta nueva generación a través de un estándar diferenciado de servicio. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero ya empezamos a tener palabras diferentes cuando interactúan con los consumidores. El nombre de los productos ya no es el nombre tradicional ni el técnico, sino ya le ponen nombres diferenciados. Ya incluso algunos ni siquiera quieren usar la expresión bancos como lo mencionaba antes, porque eso sienten como que si les jalara y les generara una construcción diferente. Pero son las mismas entidades que están en transformación y que están en cambio.
Es un camino muy largo y no sé si tal vez el sistema financiero tenga la capacidad de algún día llegar a tener una relación totalmente cordial con sus consumidores financieros, porque no es fácil. El tema de los negocios de dinero siempre generan incomodidad, porque es para un lado, para el otro, sensación de desequilibrio contractual, sensación de que me están ocultando información, sensación de que esto es caro y que se están aprovechando de mí. Siempre está como en la discusión en medio de todo esto. Se ha recorrido un camino, pero nos falta muchísimo, muchísimo. Lo que tú estás planteando desde el punto de vista de economía del comportamiento es fundamental para entender cómo yo creo una nueva estrategia de aproximación a los clientes. Los jóvenes están esperando eso y pocas entidades han sido hasta ahora receptoras de ese cambio. Lo estamos viendo, pero no a las velocidades que quisiéramos. Allí todavía falta para esa industria, y como autoridad lo vemos así, un proceso todavía demasiado lento. Gracias, superintendente. Y pregunta Juana a través de Facebook. ¿Qué debo hacer si un banco generó un cobro injustificado en mi cuenta y no me da la respuesta por el dinero? Ah, sencillo, super@superfinanciera.gov.co ya. Los cobros injustificados, perdóname, los cobros injustificados, a veces los vemos, o mejor, son recurrentes desde la perspectiva de las reclamaciones de los clientes. Los clientes tienen dos procedimientos, debe agotar la instancia ante la entidad financiera, por supuesto. Pero no, primero es, no puede existir ningún descuento de la cuenta de ahorro sin autorización previa del cliente. Salvo que yo haya hecho la autorización del débito, nadie puede tocar la plata de la entidad, del titular de la cuenta en la cuenta, ni siquiera la misma entidad financiera. Segundo, si eso no obedece a una transacción o es una transacción fallida, hay unas reglas específicas que ya están en funcionamiento de, por ejemplo, yo voy a un cajero, digito la clave, operación fallida, no me entrega la plata, esa transacción ni se la pueden cobrar, y al final del día, de manera automática, el banco debe revisar y devolver y reintegrar a la cuenta ese valor. Ese es un estándar nuevo que empezó a funcionar hace aproximadamente un mes en nuestro país. Y la tercera consideración es, si nada de eso sucede, nada de eso funciona, pues sí es importante poder poner en conocimiento de la superintendencia financiera, no solamente para atender ese caso particular, sino para evidenciar que en el banco no sea un problema transversal y que más personas puedan incurrir en lo mismo. Entonces, esquema de atención puede agotarlo, y de verdad el correo super@superfinanciera.gov.co es la forma de interactuar con los ciudadanos para que nos pongan en conocimiento todo ese tipo de circunstancias y tomar decisiones rápidamente para ellos. Finalmente, Andrés Rivera, en internet se ven páginas que ofrecen créditos sin mayores requisitos, pero solicitan dinero anticipado para poder acceder. ¿Esto es legal? ¿Cómo saber si son estafas? Andrés, estamos viviendo un momento de mucho oportunismo en todo sentido. Desafortunadamente, seguimos viendo personas entregando su dinero a falsas entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Se hacen llamar como vigiladas de la Superintendencia Financiera. Segundo, hacen suplantaciones de entidades, de personas reconocidas para decir, yo intercedo para ayudarle a sacar un crédito. Claro que esto no es legal. Recuerden que la financiación es una actividad libre, cualquier persona puede financiar, por eso es que vemos tarjetas de crédito de un almacén de grandes superficies, de un almacén de muebles, porque es su dinero y él lo puede prestar. Lo que no puede pasar es que hagan creer a las personas que para lograr obtener un beneficio, como es un crédito u otro tipo de consideraciones, pues demanden una cuota o demanden una suma de dinero por anticipado. ¿Cuál es mi invitación? Valide muy bien con qué tipo de entidad estoy haciendo mi transacción, a quién le estoy entregando mi dinero. La plata no crece en los árboles, y como dicen por acá, de eso tan bueno no dan tanto. Entonces, nos cuesta mucho ahorrar, nos cuesta mucho cuidar nuestro dinero como para que se lo entreguemos a cualquier persona. Ser vigilado por la Superintendencia Financiera genera un sello de confianza y de respaldo institucional. Es el Estado que nos representa a todos, que está allí validando para que las cosas se hagan de la mejor manera. Por más beneficios que le prometan, por más altos intereses o por más alto rendimiento, eso no funciona. Eso es un mecanismo de disuasión. Todos queremos ganar algo más de dinero. Todos quisiéramos poder en un único negocio poder lograr
la cantidad de plata de nuestros sueños, pero eso no pasa en la vida real, así que les pido que sean un poco más sensatos, pongan un poco más los pies en la tierra. Ni le piden plata a usted para obtener un crédito, ni las grandes rentabilidades o las grandes retribuciones están a la vuelta de la esquina. A todos nos cuesta ahorrar, cuidemos ese ahorro. ¿Cómo? Consultemos entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, consultemos entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria. Es fundamental que el Estado esté respaldando allí quien toma ese dinero. Hay muchos prestamistas, muchos, que se hacen a través de diferentes mecanismos ofrecer o vender un crédito fácil. Créanme, detrás de todo esto hay prácticas abusivas, detrás de todo esto hay negocios que no necesariamente los podemos entender. Es mejor acudir siempre a una entidad vigilada por el Estado, porque es la que nos garantiza unas reglas de juego claras y unas reglas de juego totalmente objetivas. Muchas gracias, superintendente. Así damos por terminado este espacio de diálogo, no sin antes agradecerle a usted, a nuestro rector del Politécnico Gran Colombiano, Jorge Fernando Montañez, a Juan Fernando Montañez, perdón, a nuestro director de escuela, Sebastián Chacón, por haber participado de este espacio, a nuestra decana de ICI de la Rosadaza, al gerente de esta sede, el señor doctor Edgar Guarteros, a nuestros docentes, personal administrativo, a nuestros estudiantes, al público que nos está acompañando a través de esta transmisión, por transmitir sus preguntas al auditorio en general. Gracias. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Les recordamos que las preguntas que no se alcanzaron a ser resueltas de este espacio serán respondidas por la Superintendencia Financiera mediante los diferentes canales dispuestos para tal fin. Para la Superintendencia Financiera es muy valioso que ustedes evalúen este espacio. Por eso los invitamos a contestar una pequeña encuesta a través del vínculo que hemos publicado en el chat de la transmisión, a través del QR que ven en la pantalla o en el sitio web www.superfinanciera.gov.co. Por último, les informamos que la Superintendencia Financiera, que en la página de la Superintendencia Financiera podrán descargar en breves la presentación hecha por el Superintendente Financiero. Les recordamos, la página es www.superintendenciafinanciera.gov.co, www.superfinanciera.gov.co. Finalizamos entonces nuestro espacio de diálogo con la ciudadanía aquí en el Politécnico Gran Colombiano Medellín. Gracias.